Un creeper te volará a tu ascensor. Es que lo he hecho demasiado cerca. Tengo que ser inútil. Ah, sí crecieron. Sí crecieron. Vale, entonces basta con 5 bloques, ¿no? Basta con 5 bloques. Sí, basta con 5 bloques. Solo que aquí he dejado 6 por tonto. Ciclonser de gama baja, que se ve bien, ya que es un one block. Pues puede ser, tengo este. Tengo este shader. ¿Dónde están los shaders? Tengo este, los chocapic. Los ponemos, a ver, vamos a ponerlos. Bonito, bonito, bonito. Voy a hacer su ranchito más grande. ¿Sabes qué? Voy a hacer la de esta, ya que está bien fea esta, la madera, esta no me gusta mucho. Así que vamos a hacerlo de este material. Y ahora sí que les voy a expandir su rancho, amigos míos, ya que para empezar está muy pequeño. Y aquí puede spawnear un creeper, aunque igual me lo va a destruir, ¿sabes? Aunque igual si spawnea un creeper acá, me lo va a destruir. ¡Pásenle, pásenle! ¿Pueden meterse para allá? Quiero tapar esto. Rodrigo, Rodrigo. No sé si es Rodrigo o la esposa de Rodrigo. A ver, si ya spawné un creeper aquí, yo lo podría hacer una cosa. Podría... Es que me da pereza mover el ascensor. La verdad, me da pereza, si te soy sincero. Voy a poner más de estas cosas para dejar más espacio. Uno, dos, tres. Está dando demasiado miedo construir aquí, te lo juro, que soy muy vertiginoso. Sé que es un juego, pero el vértigo está ahí, ¿sabes? Sigue siendo un miedo. Se me ha roto el hacha otra vez. ¡Ay, la Virgen de Fátima! Se me ha vuelto a romper el hacha. ¡Uy, Ugrade! Perfecto, bien. A ver si ahora me dan piedra. A ver si ahora me dan piedra, bro. Estaría recheto. ¡Ay, sí, por fin! Por fin, bro. Me está gustando cómo está quedando esto, ¿eh? Me está gustando mucho, la verdad. A ver, esta zona la voy a mover. Eso está claro, lo voy a mover. Porque está demasiado cerca de esto, ¿no? Vamos a agarrar esto. ¡Sí! ¡Oh, hostia, hierro! Vale, perfecto. Qué raro se ve ahora el mineral de hierro de las versiones antiguas, ¿sabes? Qué raro se ve ahora. O todavía no. Lo que sí voy a hacer es entorno. ¿Esto es normal? ¿O es súper raro que me haya salido una champi vaca? Pueden compartir el stream. Otra, guau. Estas que comen. Una cosa, sí, de verdad, estas que comen. Voy a ordenar mi inventario, ¿sabes? Pero es que todavía no he hecho el maldito ascensor. Lo voy a hacer acá, ¿sabes? Voy a hacer una línea más aquí, ¿vale? Por si las dudas. Qué nervios me está dando construir aquí. Y ahora yo puedo poner ya la puerta y ya está, y no pasa nada. Re mal puesta. Ahora. Que me voy. No, bro. Lo voy a tapar porque me está dando mucho toque por el momento. Voy a tapar esto. Ahora sí. Y ahora sí. No, bro. Ahora sí, por favor, lo que ha costado. Y ahora sí, ya quedó nuestro ascensor, nuestra zona. Epicardo. Epicardo quedó. Oye, ¿le puedo sacar leche a la vaca este? A la vaca esta le puedo sacar leche. ¡Ay, sí que le puedo sacar leche! Vamos a hacer una cosa, ¿sabes? Vamos a... De hecho lo vamos a hacer ahora que tenemos tiempo. Y que por ahora no quiero seguir rompiendo eso. Tenemos 12 de estas cosas, solo que no tenemos tierra. Podríamos ir quitando toda esta tierra para ya reemplazarla por madera. Aunque ahora un incendio se me va todo, ¿sabes? Ahora un incendio se me va todo.
Empezó la maldición, gente. Empezó la maldición, ok. Ya tenemos monstruos, me voy a hacer una espada. Me voy a hacer una espada, me voy a hacer una espada, me voy a hacer una espada, me voy a hacer una espada. Tenemos monstruos ya, así que hay que tener eso muy en cuenta, ¿vale? Ahí está, 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 está la vaca ahí, está la vaca ahí. Métete, 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 la virgen que te parió. Métete, métete, métete. Épico, vale, ya está. Está tardando en ponerla pronta, Elia. Ay, quítese ese feo. Me da miedo un creeper, hermano, me da miedo. ¿Cómo le haría con un creeper? No tengo ni escudo. Ah, es lo que voy a hacer. Soy tonto, tengo que hacerme un escudo, hermano. Tengo que hacerme un escudo. Me picó, ahora sí. Más feo no podría ser el coso este. ¡Uy, conejos! No se vayan a caer, no se vayan a caer. No se vayan a caer, no se vayan a caer. ¿Tengo zanahorias o algo? No tengo zanahorias. ¡Híjole! ¿Y ahora cómo le hago con estos güeyes? Ah, mira, ese uno ya se metió. Uno ya se metió. ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Se metió uno ya? Mendigando por tierra. Más conejos. A ver, ¿cómo hacemos? Voy a hacer, creo que, estas cosas, ¿eh? Creo que voy a intentar hacer estas cosas, vallas. Creo que vamos a hacer vallas, gente. Vamos a hacer esto aquí. Hacer esto aquí, hacer esto aquí. Y solo tengo dos palos, bien ahí. Ahora, venga, ahora sí. 8 y 8, esto, 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 esto. ¡No, cerdo! Para los conejos creo que voy a hacer otra, ¿sabes? Otra de estas, porque los conejos necesitan doble valla. Porque se te pueden escapar, ¿eh? Creo que se te puede escapar con una valla. Florcita le pasó una vez y fue re triste porque ella quería muchos conejos y la rebajan. Y ahora sí, ya podemos quitar todo esto. ¡Ya pueden ver el sol! ¡Ya lo pueden ver! En efecto, no son libres, pero pueden ver el sol. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Mira, mucho más organizado todo, ¿has visto? Mira cómo nos está quedando esto, guau, está buenardo cómo está quedando todo esto. Buen dato, crack. Buen dato, crack. Pero no recuerdo haber preguntado. Vamos, 4. Ahí faltan dos filas más, prácticamente. Así que chido. Vamos a poner esto acá también. Más brotecitos. Más brotecitos aquí también. Aquí creo que también vamos a dejar 3 bloques. Aquí hay 2. Sí, hay que dejar 3 aquí. Ok. ¡Déjame dormir! Ya está. Me gusta mucho la skin de sirvienta, hermano. Me gusta mucho la skin de sirvienta. La veo y me encanta, de verdad. ¿Les debería expandir esto más? No, no. Yo creo que no, por ahora están bien ahí. Es que me da miedo que ahora aparezca un creeper y me los bote todos, ¿no? Entonces, porque ocupo demasiada madera para ello. Entonces, por eso sigo expandiendo más el terreno este que haciendo otras cosas. Porque primero quiero tener mi zona de recolección de madera, porque ahí ya voy a poder construir todos los que me pegue la gana, prácticamente. Vamos a dejar aquí toda la comida, ¿ok? Vamos a dejar aquí esta comida, esto también los huevos también, esto también puede ser comida. La carne podrida, aunque esté fea, también es comida. Esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todo lo que no sea bloques aquí. Los palos sí, y los cofres los voy a poner ahora mismo. ¡Ay, la Virgen de Fátima! 28 días, bro. Si parece que has seguido la página hace una semana, ¿eh? Ya ha pasado un mes desde que sigues la página, mi loco. Un mes entero, wow. Es que así es el tiempo, en realidad. Yo, de verdad, fácilmente podría decir que cerraba los ojos un rato y estaba en 2020. Y ya estamos en 2022. De verdad, no sé cómo se ha pasado tan rápido estos años. La verdad es que, bueno, me imagino que se habrá sentido mucho más acelerado el tiempo por estar encerrados y toda la cosa, ¿no? Pero eso. Aún así, aunque estemos encerrados, pandemia o no,
El tiempo sigue avanzando y a una velocidad que no te lo imaginas, ¿eh? Que mañana ya vas a tener 20 años tú. Todos aquí mañana vamos a tener 20 años. Ya, ya aquí hay tres filas, acá faltaría una fila más ya al fondo y ya terminaríamos. 1, 2, 3, 4, 5, vale. Otro de estos locos. Me reasusté, hermano. Oh, voy a hacer esto aquí. Voy a hacer algo acá. Oh, me pasó. Ya nos pasó, gente. Ya nos pasó. Nos pasó la maldición. No puede ser. Ya nos pasó la desgracia, gente. Vamos a poner esto acá. Porque me da miedo que aparezca un creeper, ¿sabes? Me da mucho miedo. De hecho, voy a hacer esto un poquito más amplio, ¿vale? Voy a hacer esto un poquito más amplio. Aquí. Aquí, para que no me destruya mis vaquitas, ¿sabes? Y vamos a hacer esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Vale. No me ha dado pólvora la rata encima. Encima no me ha dado pólvora. Qué retrasado, hermano. Primer capítulo, esto es todo lo que hemos avanzado. La verdad es que para hacer 2 horas y media de capítulo ha sido muy buen avance, creo yo. Yo creo que se ha avanzado lo suyo. Y ya para la próxima vamos a tener que tener todo ya mucho más avanzado. Vamos a tener una armadura de hierro y más cosas, ¿no? Vamos a darle al one block. Vale, ¿qué deberíamos hacer el día de hoy, mi gente? ¿Qué deberíamos hacer el día de hoy? ¿Qué planes? A ver, Jesús, o los que estén en el chat, gente. Ustedes son más pros que yo en el Minecraft. ¿Qué deberíamos hacer el día de hoy? Picar el bloque, expandir e intentar recolectar materiales para una granja de mobs, ok. Granja de mobs, tenemos 2 champivacas, tenemos 2 cerdos y 2 pollos, ok. Las vacas no tengo por el momento. Entonces, deberíamos hacer una granja de mobs. Si tú lo dices, me parece perfecto. Perdón. Otra champivaca, ya tenemos 2, ¿sabes? Podríamos matarla. Voy a estar muy, muy atento en caso de que algún creeper venga a fastidiarme, ¿no? En caso de que algún creeper venga a fastidiarme. Bueno, estos güeyes siempre vienen con sus gorritos estos. Pararara. Por el momento solo estamos en el bioma de... Bueno, bioma, estamos por las cuevas, ¿no? Diría yo, porque me están dando ya hierrito, ¿sí? Estaríamos por las cuevas ahora mismo, ¿no? Ahí. No te metí el crítico. Ah, bueno, te mueres ahí. Ah, son 2. Uy, qué bueno que te has quedado bugueada ahí, hija mía. Ojalá un creeper se quede bugueado ahí. Estaría espectacular. Para ir a meterle hostias. ¿No hay una forma de buguearlos? Uy, me da una idea eso de buguearlos de alguna forma. Sin tener que tapar esto o algo así. Porque ahí se ha trabado esa araña, ¿no? Sí, pongo unas cuantas losas de piedra. Y un bloque sobre donde picas. Por lógica, al salir se ahogaba y queda que, y pueda que no explote. A ver, sería en plan unas losas así. Sería una... No, acá no, así no. Sería así, ¿no? Así, ¿no? Para que así no me interrumpa cuando pique acá, ¿no? ¿Has hecho el truco de agua infinita? No, no tengo 2 cubos, creo que la... Pues acaba de romperme el bloque. Me acabo de romper el bloque. Vamos a ver si con 2 funciona, ¿va? Vamos a ver si con 2 funciona. Uy. Mapa en blanco. ¿Para qué me han dado un mapa en blanco, bro? Bueno, pues está bien. Está muy bien. Oye, qué bonito se ve mi zona de árboles ahí, ¿eh? Qué bonita se ve mi zona de árboles ahí, la verdad. Me acuerdo que en el canal de Soy un Noob, el de Imonek, el senpai, me acuerdo que él dijo que quería llenar todo el mapa, todo este mapa de bloques. Así que le vamos a copiar la idea, gente. ¡Esto es nieve! ¡Uh, es nieve! Ah, mira, estamos en el bioma este de la nieve, sí, justamente. ¡Épico! Debería hacerme ya un pico, ¿verdad? Ya tengo lo suficiente, sí, tengo suficiente de hierro. Voy a ponerlo a cocinarlo. Podemos hacer de estas cosas, ¿cómo se llaman estas cosas? Los muñecos de nieve, ¿verdad? También con esto. Estaría bonito no caer con el mapa. Sí, la verdad que sí. De hecho, ya que me lo recuerdas.
Ya que me lo recuerdas. Ya tengo mi piquito de hierro. Me voy a gastar este primero. Ya. Pa, 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 para, pa, pa, pa. ¡Un lobito! Vale, se rompió esto. Ok. Ya que dos bloques tampoco funcionan, vamos a hacerlo de las trampillas, ¿ok? Vamos a hacerlo de las trampillas. Te voy a adoptar a ti, ¿eh? Te vas a llamar